Presentador allí también. ¿Tú te quieres? Aquí ustedes pueden sentarlo. Pero si no vienes, tú te sientas allí. Thank you.
bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se te crea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada Rocío, te ofrecemos en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Buenas noches a todos. Buenas noches, los fieles de San Lucas. Qué felicidad, Carmen. No por ti, sino por nosotros. Por tenerte esta noche aquí y que nos cuentes qué es el Rocío. ¿Cuáles han sido tus vivencias? ¿Qué momentos tienes guardados en tu corazón? ¿Qué te quita el sueño o qué te pone nerviosa? Y sobre todo, el amor que sientes por ella. Orgulloso se siente el humilde Rocío por presentar a la 63ª pregonera de la Hermandad del Rocío de esta ciudad, San Lucas la Mayor. Tengo el honor esta noche de poder contar cómo es ella, pues la conozco muy bien. Ella es la señorita Carmen María García Márquez, mi amiga Carmen. Nació a la gracia de Dios un 4 de enero de 1990, día muy frío de invierno. La primogénita del matrimonio entre Agustín y Trini, del cual hay una segunda hija, Eva, la causante de que hoy esté ahí subido. Parece que eligieron su nombre sabiendo cómo sería esa preciosa niña de ojos achinados, Carmen, como significa su nombre, Jardín de Dios. Y qué más bonito que un jardín repleto de flores. Y así es ella, bonita por fuera, como las flores de un jardín. Pero como pasa con las flores, son mejores cuando te acercas y llegas a percibir su aroma. Pues igual con ella, cuando te acercas y tienes el placer de conocerla, es cuando ya no puedes olvidar, como de una flor, su mágico color, de ella, su arrebatadora forma de ser. Para mí es especial, como le digo a todo el mundo. No hay mejor educación que la de unos padres jóvenes, trabajadores y sencillos, que criaron a sus hijos con el mayor valor que una persona puede tener en la vida, la libertad. Por ese motivo no fueron bautizadas al nacer. Querían que una responsabilidad tan grande como la de pertenecer a la gran familia cristiana lo decidieran ellas. Y así fue, como con casi 9 años, Carmen María pide que quiere ser bautizada para poder recibir el sacramento de la comunión y formar parte de la gran familia cristiana. Un emotivo bautizo de 2 semanas en la transición de una noche de Sábado Santo a Domingo de Resurrección, donde eran ellas mismas las que portaban la vela con la luz del cirio pascual, y que su madre Trini recuerda como uno de los momentos más bonitos de su vida. Una niña muy amiga de su madre, deportista, preguntona, siempre con ansias de aprender, de ahí su buena trayectoria como estudiante, llegando a ser lo que ella quería, ingeniera agrónoma, sin importar todo lo que podía dejar atrás y poder convertirse en la mujer completa que es hoy día. Una infancia muy feliz, junto a su hermano, familia y amigos, ya que sus padres así lo intentaron. Agustín, su padre, ese hombre que siempre está en la retaguardia, pero está, y eso es lo importante, al que poco le gusta todo este mundo, pero que incansable, cada día apoya sin duda lo que es el motor de sus vidas, sus hijas y su mujer. Para mí un gran hombre y amigo, pero sin duda aún menos padre. Trini, la madre, la madre. Trini, no llores hoy, porque aquí estamos para disfrutar. Ya nos queda poco para lo que llevamos todo un año esperando, que año más largo. Pero tú, incansable siempre, a todos buscando solución, sin enfado, sin malas palabras, siempre un buen gesto. Agustín, Trini, os podéis sentir orgullosos de la familia que habéis formado, pues son dos componentes, pues esas dos componentes a las que habéis dado vida son dos mujeres de bandera, como dice la sevillana, de tal palo, tal astilla. Carmen María, ¿qué le cuento yo a esta gente? Mi opinión no la debería de contar, pues soy tu amigo, solo puedo decir cosas buenas. Pero sí he querido que conozcáis un poco más a la persona que esta noche os va a hacer sentir ese sentimiento que solo los fieles podemos tener. Ese pellizco que nos vuelve locos cuando se marchan las lluvias y con la calor llega mayo. Pero esta historia no se puede contar sin otra persona. Porque como nos suelen decir, vaya tres matas con parte, vaya tres gachones estáis hechos.
que le gusta esto y el protagonismo, pero también lleva pasado lo suyo este año, que nos ha dado a ti y a mí por ser pionero. Mucho me ha costado que haga esto, pero por un amigo se hacen locuras, y por qué no otra más.
espiritual de nuestra hermandad del Rocío. Señor Presidente y Junta de Gobierno de mi queridísima hermandad del Rocío. Señor Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Representantes de hermandades de penitencia y gloria y asociaciones religiosas, autoridades civiles y militares, rocieros y amigos todos de Sanlúcar la Mayor. Y no me olvido de ti, Eva, hermana mayor de los rocieros sanluqueños y queridísima hermana mía. Nunca antes había tenido tanto sentido para mí eso de la sangre de la familia que corre por mis venas. Gracias a todos los aquí presentes. ¿Y a ti qué quieres que te diga, Jesús? Sobre todo después de estas emocionantes palabras para mí y también para ti también, que esto no está mal este guión. Para quien no lo sepa, este presentador, Jesús Morales Alomar, es uno de esos amigos que se cuentan con los dedos de una mano. O sea, de los buenos. Es tan especial en mi vida que con una mirada no lo decimos todo. Gracias por presentarme en un día tan especial. La vida a veces dura, también te da gratificaciones y te trae sorpresas. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando empecé mi primer camino, que algún día ibas a terminar presentándome en mi mejor? ¿Quién nos iba a decir que aquello que más nos gusta, el Rocío, terminaría forjando una entrañable amistad para siempre? Gracias por tus palabras y también por las tuyas, Carmen. ¿Qué es el Rocío? Hay tanto Rocío como gente que lo vive. Es algo personal e intransferible. Es la soledad en convivencia. Es el jolgorio más íntimo. Y para ti, Carmen, ¿qué es el Rocío? Una pregunta que martilló mi cabeza desde el momento que se me designó pregonera. Para mí, el Rocío es mi vida, de la que forman parte Dios y su madre. Para mí, el Rocío es mi padre, es mi madre y mi abuela que la parió. Para mí, el Rocío es mi hermana, son mis tíos, son mis primos y la familia que Dios nos dio. Para mí, el Rocío es el calor de mis amigos y de la gente que me acompaña en el peregrinaje. Para mí, el Rocío es espera e impaciencia, es mirar el calendario y hasta las horas del reloj. Para mí, el Rocío es mirar a mi Gonzalo y escuchar de su voz preguntar, tita, ¿cuándo sale la carreta? Para mí, el Rocío es misa de despedida junto al sin pecado, son cohetes al alma. Es Sanlúcar en la lejanía, es el camino. Para mí, el Rocío es el olor a potaje, esos guisos preparados por mi padre y mi tía. Es el sabor a chacina y queso cortado del tiquiuni, es la despensa abierta de nuestro carro. Para mí, el Rocío es dejar la casa cerrada y echarnos en busca de la arena que lleva la aldea. Es el símbolo de la vida, de dejar los viejos atrás, buscando la renovación del espíritu. Para mí, el Rocío es Pentecostés, es la santificación del Padre con nuestra Madre como intercesora. Es la mirada de su Hijo, de Jesús, al que otro palanqueta de mi casa, que se encuentra en el cielo desde hace ya algunos años, le hace guiños al Señor de Sanlúcar, porque se siente orgulloso de quien hoy os habla. Con el mismo orgullo de cada Jueves Santos, cuando lo veía salir desde su capilla en el coche de San Eustaquio, acompañado más, acompañada hoy, con mi advocación arraiguera confesionista más, con mi concha hoy, concha que desparrama su espíritu sobre la reina de la Rocina, sobre las marismas de las que reina, Rocío, Madre de Dios, del alma mía, del pastor del divino. Para mí, el Rocío es una noche cualquiera de septiembre sentada en el paso escuchando la berrea. Para mí, el Rocío es tomar un café con mis amigos, con vistas a la ermita, intentando arreglar el mundo, otra forma de rezar. Para mí, el Rocío son mis momentos de felicidad, mis risas, aunque también sea mi llanto, ¿verdad, mamá?
Aún recuerdo aquel día entre lágrimas cuando me dijiste, Carmen María, es tu madre, igual que yo. Y si ella sí lo ha querido, es porque es lo mejor para ti. Para mí el Rocío es fe, esperanza y caridad. El sueño de cada día con tu dulce mirada. Es hacer el camino andando, hablar con el alma por las arenas. Para mí el Rocío es devoción y amistad. Es observar a los pájaros y escuchar su final. Admirar cada noche las estrellas, imaginando esa blanca paloma, con su manto de amor, guía de almas peregrinas. Buscarte el lunes de Pentecostés es aspirar a tenerte cada día, llegar hasta la reja de tu casa, rezar de rodillas tus pies y recibir tu sonrisa y tu gracia. Es buscar nuestro lunes de Pentecostés, la luz que nos ilumina, la redención de nuestros pecados. Es el rosario, es la aurora, es la carreta y los bueyes, es el boyero y el carretero y el cohetero. El Rocío eres tú, madre, y vosotros, mis hermanos rocieros.
despedida es tristeza. Y al pasar por los caminos, yo vi llorar a los gritos, llantos de resina espesa. Y se hace noche cerrada en mi alma dolorida, cuando se escapa mi vida tras la luz de su mirada. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tengo que irme y dejarla, si al partir y abandonarla me duele el alma y la fe? Si los vientos al soplar me borraran los senderos, podría ser los cielos sin tenerme que marchar. Pero volveré, señora, me llenarás de alegría como se ilumina el día cuando amanece la aurora. Oh.
vida, cariño y ternura, sinceridad, franqueza, motivación, conciliación, protección, enseñanza, alegrías y risas. Manos de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blanca y llorosa. Ella, mi madre, como todas las madres, es santa, como todas las madres. Ellas son las que más aman, el amor de madre que todas dan y que nunca reclaman. Amor de madres, que por aliviarnos de dudas y querellas, nos sacan las espinas y se las clavan ellas. Madres, donde las hay. Pero como la mía, para mí ninguna. Alguien con quien puedes contar en todo momento, que nunca te va a fallar. Una persona capaz de sacar todo lo bueno de mí y también de todos. Alguien que valora más mi existencia que mi logro. Alguien que me ama hasta el infinito y más allá. Mi madre. Os puedo asegurar que lo que no consiga ella, no lo consigue nadie. Promotora, sin duda alguna, de que mi familia vaya al Rocío, tras una promesa que nos hizo mi hermana y a mí. Noche sin sueño, volante siempre en sus manos y una sonrisa en la mano para todos sus hermanos. Cada año, y una vez más, la Virgen acompaña a mi madre cada día en su rezo. Ella es la mediadora en busca de la luz. Y es suficiente con el cruce de sus miradas. Antes, la medalla en su pecho. Es el bálsamo del peregrino en su camino hacia el aldeo para el encuentro con ella. Todo es ella y todo es alegría. La que rodea un encuentro de los hijos con su madre. Aunque mi madre sueñe con ese maravilloso jueves todo el año, ni con el tronar del primer cohete, se levanta. Allá que tengo yo que ir a despertarla. Y un minuto después, todo sonrisa. Los nervios a flor de piel. Que si con el flor, que si peiname bien, que si después en la foto no quiero parecer una... Porque lo que no te pasa a ti, no le pasa a nadie. Gano del oficio. Lo recuerdo bien. Había dejado atrás mi niñez y superado la adolescencia. Cuando hicimos nuestro primer camino en familia, ella, mi madre, no quería dormir. Pasaban los momentos, pasaban los ratos, pasaban las horas y ella no quería dormir. Solo quería absorber todos los momentos vividos junto a la gente que quería, su familia y su hermandad. Calvino, nuestro vecino de carro, se cachondeaba cada mañana de ella cuando el buen hombre se levantaba. Y ella aún no había dormido, le decía. ¿Tienes sueño, no? Pues haber dormido esta noche. ¿Qué he hecho? El Rocío. No puedo olvidar el año del agua. Ya lo dice el dicho. Carretera y manta. Cayó agua manta. Y por eso tuvo que coger la cartera. Fuimos peregrinos de alquitrán y fango. Pero fango o fango, no valenamos más. No sabíamos muy bien si caminábamos hacia la aldea Monteña o hacia el lejano Eche. Fango y más fango. Cuando miro hacia atrás por el lugar donde transitábamos, me encuentro a mi madre en un alarde de pirulín, totalmente desequilibrada. Piernas hacia arriba y llena de fango o fango. Después, solo fueron algunas horas de risas a su costa, hasta llegar a la parada. Si me pongo así, no acabaría nunca de contar las innumerables vivencias que nos han pasado en tantos años. Quiero mucho a mi madre, se nota, y mi madre a mí. Pero mi madre tiene más jóvenes. Uno de ellos bajito y con muchacho, pero con mucho carácter. Es mi pequeño bigote, como yo le llamo. Es mi Rocío Dando, chico. No le reza, pero nos entiende. Mamá, siento orgullosa que aquí tienes mi pregonar. Una promesa hace 11 años me hace estar en este altar, alabando a la señora que tú me enseñaste a. Tú serás sin guía cada día mi peregrinar.
una causa, una conjura o una mano negra o blanca, también una hermana. Sí, si en todo esto es una culpable, sin duda de eso, Eva. Hermana mayor, aunque solo por un año, que este título me pertenece a mí y a la familia. Recuerdo ese día como si fuera ayer noche. Estábamos en la cocina, como de costumbre, con la cerveza y el papel, mientras mi padre cocinaba. Cuando no pudiste decir con voz más seria, yo voy a presentar la carta para ser hermana mayor. Se hizo el silencio. Perdí la noción del tiempo. Si fue por un momento o fue por unos minutos, lo de después no tiene importancia. Y aquí nos tienes, Eva. Aquí estamos todos, tu familia, tus amigos y tus hermanos, los fieles apoyándote en tu caminar. Gracias por quererme, la hija. Y permitidme, yo también tengo un amor, aunque ese no es oculto y del que no olvido. Es uno de los amores de mi vida, el más limpio e inocente, y está sentado en ese patio de butaca. Eres tú, Gonzalo. Cariño mío, tu tía nunca te va a fallar. Sigue siendo ese carmelita y rociero que con tu madre vas a rezar por esos caminos que tanta felicidad nos dan. Una vez más, no quiero dejar pasar la ocasión para mostrar otra vez mi profundo agradecimiento a toda mi familia por el apoyo que siempre me han prestado. Mi corazón está con todos vosotros. Os quiero. Thank you.
Marina para dar la despedida a su hermandad rociera. Hermanos rocieros de hoy y de siempre, que la Virgen nos bendiga para llevar el cielo de mi pueblo hasta su planta divina. Una hilera de carretas blancas y bandas azules forma nuestra hermandad, siendo siempre nuestra carreta de plata la que nos viene en su camino. Llega el cuarto día de la semana, ese en el que desde muy temprano todos los carros empiezan a soñar con llegar hasta la Virgen del Rocío y ante ella poder rezar. La Eucaristía será el principio. Con Dios en nuestros corazones empezamos la liturgia rociera, el encuentro con el pastorcito y el camino hacia ella. Cohetes al cielo anuncian al pueblo que los rocieros de San Lucas se ponen en marcha. El recogimiento se vuelve fiesta cuando los pioches de la hermandad montan sus impecados en la carreta que nos llevará ante los pies de la Señora. Antes del mediodía, los carros de canto, nono y calirino hacen una parada para cantarle a la Señora que pronto junto a ellos estarán. Quien ya ha llegado es pastora, lo ha hecho hace unos días y muy despacito empieza a cantar al carro de carreta no te vayas a enfadar. El carro de los Gomina con mucho arte contestó: si la gente del Juan el tamborilero toca, aquí nos quedamos todos. La familia del canino dice: venga, todos a caminar, que el vago del quema nos espera y allí podremos parar. Pepe Chale muy dispuesto una voz al patarradá, para que los bueyes sigan andando, nobles animales que se ganarán su descanso. Al llegar al quema, las emociones nos empalman. El carro de la Maolita ha tenido bautizo. Lola, la hija más pequeña de esa familia rociera, ya tiene apodo peregrino. Juntos, como hermanos, viaja el carro del alma. Y el último, el de mi abuela Agustina. Este año, si ella, la blanca paloma, el pastorcito divino y Dios Padre quiere, volverán a gritar los vivas al cielo. Durante el camino hay tiempo para todos, también para el arte. El arte de la garganta y los dedos, el arte de la voz, el rasgueo de la guitarra y de palma, el arte de la flauta y el tamborín, el arte del personal que peregrina en los carros de Titi Mané. Con arte, con mucho arte cantarán la sevillana que dice: eso te lo digo yo, porque soy de San Lucas, eso te lo digo yo, porque soy de San Lucas la mayor. El día se acaba, poco antes de que la luz deje paso a la oscuridad del firmamento, plagado de puntos luminosos que nos hacen añorar boca arriba al raso. Llegamos a la parada. Carmela y quienes la acompañan en su carro es de mucho rezar. Es guía durante el rosario, es guía de la hermandad, es quien avisa siempre que ha llegado la hora de orar. El día finalizado, con mucho cansancio, pero felices de estar en nuestro camino hacia la Blanca Paloma. El viernes muy temprano, Juan con su hijo nos despertará y Torres con la cámara en la mano muchas fotos grabará. Al llegar a Villa Manrique, donde los madrileños ya allí no están, pero las mujeres mayores del pueblo con muchas ganas nos recibirán para darle la enhorabuena a la Junta, que ahí a saludar va y desearnos un buen camino. En la vez de rato se encuentran las dos carretas hermanas. El carro de Isabelita Garbe, la salve va a comenzar. Salve de Rocío, Blanca Paloma, vida, dulzura, esperanza, luz de la aurora. Entramos en el camino de nuevo. Y a todos sus minoeros tengo que rememorar. Amigos míos de corazón, en esta línea quiero nombrar y darles mi agradecimiento que cantándome hoy aquí estamos. Llega a las 12 de la mañana y el ángel vamos a rezar. Se reparten los papeles y todo después a cantar. El carro de los Liguillén dice: ¿y aquí no se va a bailar? Y Carmen Luque, muy ligera de la mano de su padre va. A ellos se unen los Canillas, los Nahuillas, los Sánchez Parencia y muchos peregrinos más. Así mi carreta de plata nunca sola se verá. Entre pinos y romeros, San Lucas sigue caminando. Delante de la carreta los canutos vienen andando. Acompañando el carro de los Macías, sus cosas de peregrinos se van contando. El camino lleno de lirios está, a lo lejos mi sobrino de la mano de su madre va, recogiendo florecillas hasta un ramo formal, para ofrecerle a su carreta de plata que a su virgen porta.
Vivan los niños que van a rezar con su madre por aquellas arenas. Pero en medio del largo camino del viernes por la tarde, algo no tenía que pasar. Perdida Rocío tenía que pinchar, pero el carro de su hijo muy dispuesto allí fue a ayudar. Acompañado de su sobrino Pinichi, todo se solucionará. Pero al llegar Pino de los Mil Duros, mi cuerpo se estremece, pensando que cada vez la tengo más cerca. Y nuestra hermandad, unida con cada peregrino recogido en su pensamiento, le cantamos a esa Virgen tan guapa que al centro de su simple calva. Es gloria, fe y refugio de mi hermandad. Todos en coro alabamos con cánticos a nuestra carreta. Los carros de Marcos, el pescaero, Arturo y Dolores Chile en primera fila están, muy atentos para siempre recordar todos estos momentos. Y a lo lejos vienen corriendo los carros de Vicente Mazo, Madre Mía y Pablo Barrera. En el camino se han despistado y no llegan a nuestros cantos a la carreta. Y al llegar al Moralejo, una boda tengo que recordar. Mis padrinos Rosa y Humilde se volvieron a casar delante de su sin pecado y su hijo su labesta. En esta misma pará, ellos sus votos quisieron renovar y Blanca Paloma Almonteña bajo su manto siempre los protegerá. Que desde usted os infunda el lenguaje del amor.
pero sin quererlo nos acercamos a la hora. Llega el rosario de todas las hermandades. Comenzamos nuestro camino tradicional hasta llegar a la Plaza de Doñana, donde nos encontramos de nuevo con todas las hermandades en esta mágica noche. Pero pronto regresamos a nuestra hermandad con todos nuestros corazones, nerviosos. El firmamento cuajado de estrellas se hace partícipe de lo que esta noche ocurrirá en las calles de la aldea. Todas se encuentran asomadas a los balcones del cielo. No quieren perderse un solo detalle de lo que será la gloria misma. De repente, en la marisma, estalla un sinfín de cohetes y fuegos artificiales para despertar al más dormidón de todos los querubines, los que están protegiendo la gloria de Dios. Ya saltaron las rejas los almonteños. En su puerta, miles de rocieros se encuentran ávidos por ver la salida de la Santísima Virgen del Rocío salir por esa concha. Es simplemente inexplicable lo que siento en ese momento. Es mirar las partes felices de todas las personas que se encuentran a mi lado y pensar qué afortunada soy en ese momento. En realidad, en toda la vida. Porque aquí tengo todo lo que necesito. De repente me veo venir como la Virgen es llevada en volanta por miles de corazones congregados en estas benditas arenas. Mi corazón estalla en un compás de espera. Se irá a visitar otras hermandades,
para volver finalmente en vuelo majestuoso a su nido marimeño. Al alba, madre, al alba, como una flor que se abre, va derramando su gracia. Al alba, madre, al alba, cinco gotas de fuego en la transparencia de una palabra. Que tu mirada embrujo el rocío de tu gracia. Al alba, madre, al alba, el lunes de Pentecostés, cuando por San Luca pasas. Rocío siempre al alba, cuando son tus ojos serenos como la marisma en calma, y la luz que desprende es la luz de la mañana. Que la Virgen del Rocío, que no es obra humana, está llegando a mi casa y se abren los cielos y una paloma blanca, que es la Virgen bendita, Rocío de la gracia y pastora de las almas, ha robado al sol la luz y va santificando el alba. Rocío siempre en tu nombre, Rocío siempre en mi alma. Thank you.
que yo cogí de tu corazón. Escucha la oración que en ti pongan mis hermanos. Cuando esté junto a ti, en las marismas del cielo, que tú me digas, Rocío, que he sido un buen rociero. Tras un tiempo contenido, mi corazón se empieza a alborotar. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Hermandad de San Lucas! Rocío, siempre Rocío, aquí tienes mi pregonar. Una simple rociera que aquí siempre rezará. Felicitar. Vamos a saludar a la abuela.